Chicos, buenos días. El siguiente video trata acerca de los glúcidos. El video anterior ha sido retirado por algunos errores, sin embargo, vamos a trabajar con el video actual. Vamos a empezar. Los glúcidos, muy bien. Los glúcidos, chicos, vienen a ser biomoléculas orgánicas, porque ya hemos entrado a biomoléculas orgánicas. ¿Qué más? Son moléculas ternarias. ¿Por qué ternarias? Porque están formadas por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Entonces hay ahí tres elementos químicos de la tabla periódica, por eso son llamados ternarios. También son llamados azúcares, como sinónimo se le llama azúcares, pues también osas, carbohidratos o hidratos de carbón. Entonces, chicos, recordemos que esto, ¿dónde lo encontramos? En nuestra alimentación. ¿Y para qué necesitamos los glúcidos? Vamos a ver después para qué. Y recordemos que la parte más pequeña de un glúcido es un monómero. De estas biomoléculas orgánicas que vamos a estudiar, de los glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y vitaminas, van a tener un monómero, una parte pequeña, la parte más chiquita. Por ejemplo, en un salón de clases, pues la parte más pequeña, el componente más pequeño, la unidad mínima sería un estudiante y el grupo serían pues muchos estudiantes. Algo así es un monómero. Entonces, la parte más pequeña de un glúcido se llama monosacárido. Y cuando un monosacárido quiere juntarse con otro monosacárido, tiene un enlace. Entonces, acá esta es una glucosa que viene a ser un glúcido, un carbohidrato, un hidrato de carbono. Es un monosacárido. Pero si esta glucosa quiere unirse con otra glucosa, se va a unir mediante un enlace llamado glucosídico. Entonces, los glúcidos, el monómero es un monosacárido, y su enlace es el enlace glucosídico. Miss, ¿para qué has puesto acá papas, arroz, pastas? Para darles el ejemplo de que los glúcidos podemos encontrarlos en esos alimentos. Vienen a ser nuestra primera fuente de energía. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de lo que consumimos, pues vamos a ver que en la mayoría, la mayor cantidad en proporción, la mayor cantidad que consumimos son carbohidratos. ¿Está bien, muchachos? Bien, entonces vamos a pasar por acá. Los glúcidos, o llamados también carbohidratos o hidratos de carbono, tienen funciones. Su primera función viene a ser energética. ¿Por qué energética? Porque aporta 4 kilocalorías por gramo. Es la primera fuente de energía. Lo primero que a tu cuerpo se le ocurre utilizar vienen a ser los glúcidos, los carbohidratos. Es por eso que en nuestra dieta están presentes en mayor cantidad, para que nos den energía para saltar, caminar, brincar, todo lo que termine. Entonces, vamos a, por ejemplo, hacer un análisis de nuestro alimento. Yo les decía, ya, si mamá cocina un arroz con pollo, ya, ¿qué es lo que entra al arroz con pollo? Entra pues arrocito, entra alberjas, zanahorias, entra al mismo el pollo, claro, entra el pollo. Entonces, vamos a ver que el arroz viene a ser un carbohidrato, un glúcido. También en las plantas, en las frutas, en los vegetales, encontramos glúcidos. Sí, entonces vamos a verlo en qué forma vamos a encontrarlo. Entonces, si en nuestro comemos un pancito, ¿es un pan también es carbohidrato? Sí, sí, es un carbohidrato, chicos. Ya, nuestro pancito, ¿qué significa? Aportar 4 kilocalorías por gramo. Significa que en un gramo, comemos un gramo de glúcido, de carbohidrato, y vamos a obtener 4 kilocalorías. Y si este pancito que consumimos pesara 10 gramos, ¿cuánto consumiremos? 40 kilocalorías. Para nosotros estar despiertos y con energía durante todo el día, se recomienda que las mujercitas deberían de consumir 2.000 kilocalorías y los varones 2.500 kilocalorías. Chicos, si nosotros analizamos nuestra comida, muchas veces no vamos a llegar a eso. No vamos a llegar, pues, a las 2.000 o 2.500 kilocalorías.
Entonces, por ese motivo se da de que existe mucha desnutrición en el Perú, porque no, de repente no balanceamos correctamente nuestros alimentos. O bien nos alimentamos solo de carbohidratos, solo de lípidos o pocas proteínas. Entonces, no sabemos esto. Pero ahora que tú sabes, tienes que alimentarte bien. Y no es recomendable que en la edad escolar ustedes hagan dietas. No, tienen que alimentarse bien porque el desgaste físico e intelectual que hacen ustedes es mayor. Como están estudiando todas las mañanas, reciben sus clases a través de la plataforma virtual, entonces gastan mucha energía. Ya, chicos. Bien, pasamos a la siguiente función, la función estructural. En la función estructural, algunos glúcidos van a formar pues estructuras como la pared celular. Habíamos dicho que la mínima parte era un monosacárido. Pues la cadena larga de monosacáridos se llama polisacárido. Entonces es decir, ¿no? Un alumno es un monosacárido. Muchos alumnos son polisacáridos. Se refiere a algo así. Entonces, vamos a ver que las paredes celulares de estos componentes tienen, de estos organismos, perdón, tienen la siguiente composición. Por ejemplo, la pared celular de los vegetales está compuesta por celulosa. La pared celular de los hongos está formado por quitina. ¿Mis qué es quitina? Es un polisacárido que forma la pared celular de los hongos. Y la pared celular de las bacterias, pues forma un polisacárido llamado mureína o peptidoglucano. Bien, chicos, no solamente los glúcidos, los carbohidratos forman, pues, estructuras como pared celular, sino también como el exoesqueleto de los artrópodos. El exoesqueleto de los artrópodos está formado, ¿por qué? También por quitina, por este polisacárido llamado quitina. Y en caso de los artrópodos, como el cangrejo, como los insectos, le va a otorgar dureza a su organismo. ¿Qué significa? Tú has visto un escarabajo, es un insecto, ¿verdad? Este escarabajo es duro. ¿Por qué? Gracias a que en su exoesqueleto tiene quitina. Ya en su caparazón, en sus estructuras externas, tienen quitina. Eso le da una dureza a este organismo, a este insectito. También podemos encontrar quitina en los cangrejos. ¿Qué pasa con nuestro amigo Don Cangrejo? Él es bastante duro. Cuando mamá hace sopita de cangrejo, pues lo coloca y lo cocina. Puede cocinarlo 1, 2, 3 horas y este exoesqueleto, el esqueleto externo que tiene el cangrejo, no se va a ablandar porque está constituido por quitina. Entonces, mamá, ¿cómo se da cuenta que el cangrejo ya está listo? Por el cambio de color. Cuando el cangrejo cambie de color en una sopa, o en algún alimento es porque ya está cocido, pero no va a ablandar su estructura externa. ¿Está bien? Eso se llama quitina. Entonces, la estructura externa, el exoesqueleto de los artrópodos, como los insectos o el cangrejo, se llama quitina. Vamos a ver una tercera función. La tercera función es la función de reserva. Y en la función de reserva vamos a ver a los animales y a las plantas. Cuando nosotros consumimos, ya les dije que en biología somos animales racionales, consumimos demasiados glúcidos o carbohidratos, ¿qué hace nuestro cuerpo? Pues nuestro cuerpo no lo expulsa, sino lo almacena para épocas en las cuales no tengamos carbohidratos. Entonces, por alguna razón, ¿no? Si digamos no he desayunado, no he comido alimento en un día, no me voy a morir, sino que nuestro cuerpo sabiamente acude a nuestra reserva. Y en los animales, los glúcidos se almacenan bajo la forma de glucógeno. ¿En qué parte? En el hígado y en los músculos. Entonces, el glucógeno lo vamos a encontrar en el hígado, así como también en los músculos. Entonces, esa es la estructura de reserva de los animales, el glucógeno. Cuando nosotros hacemos, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando hacen ejercicio, están haciendo ejercicio, y de un momento a otro sienten un hincón a la altura del hígado. Entonces, esa es una señal de que también tu organismo está yendo a hacer gluconeogénesis para poder obtener o transformar el glucógeno en glucosa y así obtener energía. Entonces, la primera fuente de energía, ¿cuál es? Los glúcidos, pero nosotros lo absorbemos a través de la glucosa. Muy bien, chicos, vamos a pasar. Las plantas cuando producen demasiado carbohidrato, demasiados glúcidos, también lo reservan. Y lo reservan pues en forma de tubérculos, como la papa, en forma de raíces, como la yuca, en forma de frutos
y en forma de semillas como el maíz. Entonces, las plantas también tienen su estructura de reserva, pero su estructura de reserva se llama almidón. Entonces, cuando comemos papa, es una estructura de reserva de la planta, nos estamos comiendo almidón. Muy bien, chicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. La clasificación de los glúcidos. Los glúcidos vienen a clasificarse de diferente manera. Uno, según el número de carbonos y según el número de azúcares. Según el número de carbonos, pues vamos a ver que si un glúcido tuviera tres carbonos, se llamaría triosas o triosa. Si un glúcido tiene cuatro carbonos, le llamamos tetrosa. Si un glúcido tiene cinco carbonos, pues se llama pentosas. Ejemplo de las pentosas están la ribosa y la desoxirribosa, que vienen a ser azúcares presentes en los ácidos nucleicos, en el ADN y en el ARN. Entonces, estos glúcidos también más adelante se van a juntar para formar otras estructuras, como ya les mencioné, el ADN y el ARN. Esa es una pentosa, un azúcar de 5 carbonos. Y tenemos a las hexosas como la glucosa y la fructuosa. Aquí en la imagen pues podemos observar, cada esquinita es un carbono. Vamos a contar cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la glucosa, ¿cuántos carbonos posee? 6 carbonos. Por lo tanto, es una hexosa. Muy bien. La fructuosa, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 2. Muy bien. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. También es una hexosa. ¿Qué, chicos? Entonces, la fructuosa, así como la glucosa, vienen a ser hexosas. Vamos a pasar al número de, según el número de azúcares. Entonces, según el número de azúcares, vamos a ver que los glúcidos se clasifican de la siguiente manera. Uno en monosacáridos, que es mono, es uno. Este monosacárido pues posee un azúcar. Este azúcar, ¿quiénes son monosacáridos? ¿O quiénes están formados por un solo azúcar? Aquí también está la glucosa, está la fructuosa y está la galactosa. La glucosa, ¿dónde encontramos nosotros? En nuestra sangre, pero tiene que estar a cierto nivel nada más. Entonces, como viaja a través del torrente sanguíneo, va a ir a las células para que las células, a través de la respiración celular, pueda romperse y formar energía en forma de ATP. Y nosotros podamos tener actividad y estar despiertos siempre. Entonces, la glucosa es la primera fuente de energía. En caso de la fructuosa, chicos, la fructuosa viene a ser el azúcar de la fruta. Recordemos que las frutas tienen un dulzor. Comes tú una mandarina, una uva, una tuna, entonces ahí están presentes pues el dulzor de estas frutas. Claro, algunas frutas tienen más fructuosa que otras, pero la fructuosa es azúcar de fruta. La vamos a encontrar ahí, es un monosacárido. También tenemos a la galactosa. La galactosa es el azúcar, pero de la leche materna. Entonces, la leche materna la encontramos pues en la galactosa. Cuando mamá, éramos bebés y mamá nos daba pues de amamantar, tomábamos leche materna, consumíamos galactosa. Y los seres humanos absorbemos de forma rápida esta galactosa. Es por eso que ningún bebé es intolerante a la leche de su mamá, porque está consumiendo galactosa. ¿Qué ocurre cuando estos monosacáridos se juntan, pero solamente se juntan de dos? Por ejemplo, la glucosa más la fructosa o glucosa más glucosa. Van a formar los famosos disacáridos, que es di2, sacáridos de azúcar. Entonces están formados por dos azúcares. La glucosa más la glucosa forma un disacárido llamado maltosa. ¿Y dónde encontramos la maltosa? Encontramos pues en el azúcar de malta, en el germen de las semillas. Cuando nosotros germinamos semillas como el trigo, el maíz, la cebada, vamos a obtener que ese germen, ese germinado, es rico en maltosa. Recordemos que la glucosa es nuestra primera fuente de energía, pero glucosa más glucosa son dos glucosas, entonces es altamente energético. Por eso es que recomendaban, no sé si ustedes han probado el Malting Power, está hecho de malta, entonces tiene alta cantidad de maltosa. Hace años atrás, pues había una cerveza negra que se llamaba Malta Polar. La cerveza negra está hecha pues de maltosa. Entonces los abuelitos tomaban como remedio junto con leche, cerveza negra con leche tomaban y les daba bastante energía. Y los abuelitos se ponían oso. ¿Por qué? Porque el eslogan del Malta Polar pues, era pues, Malta Polar te pone oso.
y de esa forma se consumía la maltosa. No les estoy diciendo que consuman ustedes cerveza negra, no, sino que les estoy dando ejemplo. Mis, podemos consumir Malting Power. El Malting Power sí consumen los chicos. Tiene mucha maltosa. También vamos a ver que la unión de la glucosa más la fructuosa, ¿qué pasa cuando estos dos monosacáridos se juntan? Forman un disacárido, mi sí. ¿Cómo se llama ese disacárido? Se llama sacarosa. ¿Y dónde encontramos la sacarosa? La sacarosa lo vamos a encontrar en el azúcar de mesa o el azúcar de caña. Todos los días nosotros consumimos sacarosa, sí, cuando echamos a nuestro desayuno, le echamos el azúcar a nuestros refrescos, entonces ahí encontramos la sacarosa. Y vamos a encontrar a la glucosa más la fructuosa. Estos se juntan a través del enlace, ¿cómo se llamaba? Glucosídico, y vamos a obtener a la sacarosa. También encontramos sacarosa en la remolacha. La remolacha también es una frutita que tiene sacarosa. Y también el azúcar de caña. ¿Qué pasa cuando la glucosa se junta con la galactosa? Forma pues el azúcar de leche llamada lactosa. Esto no significa que la leche sea dulce, sino que químicamente, bioquímicamente, la leche tiene un azúcar llamada lactosa. Entonces, si consumimos leche, tiene que haber una enzima. ¿Qué es una enzima? Es una proteína que se encarga de romper la maltosa, sacarosa, en este caso la lactosa, y vamos a poder obtener y absorber glucosa más galactosa. Pero las personas intolerantes a la lactosa no tienen esta enzima o la producen en poca cantidad. Entonces, cuando consumen la leche de vaca, otro tipo de leche, en polvo tal vez, les hace daño. Entonces presentan síntomas como vómitos, tal vez diarrea, se les afloja el estómago y ellos son personas intolerantes a la lactosa. Entonces no pueden consumir nada que tenga leche. Entonces consumen un arroz con leche, se sienten mal, vomitan. Consumen, por ejemplo, un flan, también se sienten mal. Entonces, para eso las empresas de leche han optado por fabricar leche sin lactosa, no leche deslactosada, para que estas personas intolerantes a la lactosa puedan consumir alimentos con leche. Entonces, la glucosa más la galactosa da un disacárido llamado lactosa. Bien, entonces recordemos eso. Glucosa más glucosa da maltosa. Glucosa más fructuosa da sacarosa. Y glucosa más galactosa da lactosa. Vamos a ir con los polisacáridos. Los polisacáridos están formados por largas cadenas de azúcares. Por eso se dice varios azúcares. Por ejemplo, está presente la celulosa. ¿Dónde? En la pared celular de los vegetales. La quitina, mis, en la pared celular de los hongos. Muy bien. También como en el exoesqueleto de los artrópodos. El almidón es un polisacárido que se encarga de la reserva de las plantas. La mureína o el peptidoglucano está en la pared celular de las bacterias. Y el glucógeno está como reserva de los animales. ¿Está bien, chicos? Entonces, todos ellos son polisacáridos. Si tú deseas, de repente tienes alguna duda, lo anotas en tu cuaderno y en el momento de la interacción vamos a poder compartir, debatir y solucionar y explicar mejor algunas de sus dudas. Bien, chicos, entonces esta es la clase por hoy. Estudien mucho, cuídense mucho y nos vemos en el momento de la interacción. Hasta luego.